¿Cómo olvidar aquellos años del Oaxaca de antaño? 26 de noviembre de 1951. Fecha en que se ve nacer el primer número del Imparcial. Contemplando una provincia silenciosa, con la incertidumbre de la problemática debido a las nuevas disposiciones fiscales de aquellos tiempos, con las que se pretendían altos impuestos. En aquel tiempo el material de los linotipos había quedado terminado a las 6 de la mañana y la formación a las 10 horas, siendo 160 ejemplares el primer tiraje del Imparcial. Oaxaca estaba en pie de lucha y ve surgir con esperanza a un fuerte aliado, que plasmó en sus páginas el sentir de un pueblo, el Imparcial. Junto con el pueblo se enfrascó en un combate por la estabilidad social y económica. Logrando su objetivo el 26 de julio de 1952 con la renuncia del gobernante en turno. Desde entonces surgió la unión del pueblo con este diario. Una época difícil que ve surgir con letras de oro el apellido de la familia Pichardo. Encabezada por una mujer ejemplar, Doña María de los Ángeles Pichardo, viuda de Fernández. Ejemplo de lucha, tenacidad y perseverancia. Una dama de gran valía. Apoyada por sus hermanos Francisco y Antonio en los linotipos, Juan de Dios en la prensa, Manuel en redacción y Don Guillermo Varela en el formato. Todos ellos aventurados en un gran sueño al fundar la primera institución periodística en nuestro estado, entregando al noble y generoso pueblo oaxaqueño un diario permanente. Hablar del Imparcial nos remonta a aquellos años en el taller ubicado en la Casa de Hidalgo número 14, en donde todo era olor a tinta, sonidos de papel y de la primera prensa Optimus. La sala de redacción, hoy transformada en modernas instalaciones, fue testigo del profesionalismo y dedicación captadas en las notas con los rubros de los que hoy y siempre serán grandes escritores, entre los que figuraron don Manuel Humberto Ciordia Mata, don Benito García Hernández, don Jorge Humberto Valle, don Samuel Vázquez, don Edmundo Córdoba, al mando de su primer director, Don Manuel G. Pichardo. A este equipo de fundadores, años más tarde, se sumaron las firmas de Alfredo Feria, Jorge Fernando Iturribarría, Andrés Enestrosa, Humberto Hernández, Arcelia Yañiz, Everardo Ramírez Bohórquez, Guillermo García Manzano, Rubén Vasconcelos Beltrán, José Luis Bonecchi y otras tantas distinguidas plumas cuyos nombres escapan a nuestra memoria y cuya omisión no debe interpretarse como falta de crédito a sus valores. Con el pasar de los años como antorcha,
surge dentro del campo periodístico la segunda generación comandada por don Benjamín Fernández Pichardo. De esta generación emerge Mina Fernández Pichardo, titular en periodismo. Su hermana María de Los Ángeles, responsable de la administración. María del Carmen, quien editó la sección de sociales. Y María Esther, que contribuye desde ese entonces en la administración. Y es así como esta segunda generación toma las riendas del Imparcial hasta hoy día. En 1953 surge Magazine Cultural bajo la dirección del licenciado Raúl Bolaños Cacho Wendulain. Posteriormente surgen también otros suplementos. En 1967, El Dromedario. En 1985, Aquí, Oaxaca. 1982, Letra Viva. Y las columnas sobresalientes como Coctelera Social, escrita por Mina, y la columna política El Callao. Posteriormente nace El Imparcialito, fundado en aquel entonces por el padre José Miguel. Como toda buena empresa forjada con esfuerzo y entusiasmo, esta nuestra casa editorial tiene toda una historia como base. Historia que abarca medio siglo de dedicación, jornadas intensas de trabajo, añoranzas, horas de sueño y temple por todo lo que significa informar día a día a todos aquellos que confían en nosotros. Todo ello ha hecho que El Imparcial sea galardonado con reconocimientos como el de 1990, el Premio Nacional José Vasconcelos, el galardón máximo de la Asociación Mexicana de Editores, siendo El Imparcial el único diario oaxaqueño merecedor de este reconocimiento. En 1996 recibió en España el premio Gran Prix Internacional Tradición y Prestigio, otorgado por la revista Actualidad con difusión en Europa, Asia y América. Ha obtenido también el Premio Internacional de la Caricatura por la destacada labor de su caricaturista José López Bolaños. En 1971, al conmemorarse el vigésimo aniversario de El Imparcial, por disposición de doña María de Los Ángeles Pichardo, viuda de Fernández, se instituyó el premio Chimali de Oro, otorgándose cada 5 años para reconocer y estimular a los artistas e investigadores oaxaqueños. Posteriormente nace la Fundación Cultural Fernández Pichardo para la promoción de las bellas artes. Presentan libros, organizan conciertos y generan conferencias, promoviendo la cultura y el conocimiento de Oaxaca y nuestro país. La principal misión de El Imparcial es desarrollar un periodismo de excelencia crítico y propositivo, que atienda las necesidades de desarrollo que demanda nuestro Estado, con una estructura formativa en la que cada uno de los integrantes de la empresa, editores, reporteros gráficos, articulistas, columnistas, personal directivo, de administración y de servicios, se comprometan con el crecimiento de la empresa en un marco de respeto y cumplimiento de las obligaciones que se contraen al formar parte de la gran familia de El Imparcial. En cada fecha de aniversario se hace un público reconocimiento a la memoria de doña María de Los Ángeles Pichardo, viuda de Fernández, fundadora de El Imparcial, un diario que hasta hoy ha sido testigo, registro histórico y formador importante de opinión en el Estado. Hoy, después de medio siglo de constante trabajo, dedicación y profesionalismo, El Imparcial se consolida como el mejor diario de Oaxaca, lugar ganado a pulso gracias al esfuerzo de la familia Fernández Pichardo y del extraordinario equipo que forman más de 300 trabajadores, con reporteros de la más alta confiabilidad y credibilidad, gente que día a día y noche a noche trabajan en cada detalle y en cada paso, siempre con mano firme, entregando el corazón sin importar el tiempo y al llegar la alborada a estar con amor, con alegría para entregar cada mañana, como en estos 50 años, un diario serio y plural, bajo el lema Informar para Servir. Sin duda, esto ha hecho que hoy y siempre El Imparcial sea el mejor diario de Oaxaca.